¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una semana más a la tertulia de Aragón Hablando, claro, en Teruel. Tiempo preelectoral, como bien saben. Estamos en Teruel. Teruel es la única capital de provincia en... En Aragón, en la que gobierna el Partido Popular, ¿está la izquierda preparada para arrebatarle el, el poder a Emma Buh, a la alcaldesa de Teruel? ¿Cómo lo van a hacer? Eso es lo que vamos a hablar en la tertulia de hoy. También abordaremos las palabras de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, este pasado fin de semana en un acto eh, electoral que tuvo lugar en Zaragoza. Teruel brilló por su ausencia, no así en el discurso de Lambán, que tuvo muy presente la despoblación y la necesidad de eh, modificar la financiación autonómica para poder eh, repartir más inversiones, sobre todo en estas zonas. Más despobladas. Sin más preámbulos, lo analizamos con los invitados de hoy, que son el concejal, el portavoz concejal socialista en el Ayuntamiento de Teruel, Samuel Morón. Bienvenido. Hola, buenos días, bienvenida. Chema López Juderías, director del Diario de Teruel. Bienvenido también. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y Santiago Ligros, el secretario de la Cámara de Comercio de Teruel. Buenas tardes. Buenas tardes. A, a los tres, el, el época de preelectoral, el PSOE está con muchas ganas, con mucha energía de arrebatarle el al alcalde. En Mabuch, ¿Es el momento de, del cambio o no? ¿Cómo, ¿Cómo lo veis? Nosotros pensamos que sí que es el momento del cambio, pero desde luego arrebatarle la alcaldía a la alcaldesa y al Partido Popular lo van a tener que decidir los ciudadanos torolenses. Nosotros en estos cuatro años hemos hecho muchas aportaciones en positivo, tanto en infraestructuras como en urbanismo, como en medio ambiente, en servicios sociales. En juventud, en cultura, creemos que le hemos dado pie y trabajo al equipo de Gobierno para desarrollar una ciudad de futuro. Dicho esto, y después de cuatro años de aportaciones, sí que creemos que estamos capacitados para recoger todas aquellas demandas de los ciudadanos y, y gestionarlas en el ayuntamiento, que es de lo que creemos que carece este equipo de Gobierno. Una de las cosas que le echamos en falta a esta alcaldesa es que la gestión en estos cuatro años del Partido Popular ha sido inexistente. Por eso creemos y nos, nos sentimos con fuerza de que podemos y es el momento de dar el salto para eh, estar con los ciudadanos, recoger sus demandas, llevarlas a cabo y cambiar esta ciudad en muchos departamentos, pero entre, entre, ellos, entre ellos tanto departamentos como medio ambiente como el plan general, como en temas de accesibilidad en infraestructuras, aceras, eh, árboles. O sea, creemos que tenemos la documentación suficiente y el programa oportuno para que este cambio sí que se produzca. De todas formas, como te he dicho anteriormente, el desbancar a, al Partido Popular, desde luego, lo van a tener que decir los ciudadanos con su voto en las urnas. Uh -huh. Hasta ahora ya tenemos la visión política. Eh, Chema López Juderías, ¿crees que es el momento del PSOE en esta tierra? Pues eso eh, lo ha dicho muy bien, ¿no? Serán los ciudadanos turulenses lo que los digan el, el día de las elecciones. Yo, desde luego, no me atrevo a aventurar un resultado porque tal y como están las cosas en la política española, lo que hoy es blanco, mañana por la, esta tarde es negro y por la noche es gris. O sea, que, que veremos. A ver, la verdad es que es una campaña apasionante. Por una razón, es la primera vez que Mabug se enfrenta a las urnas porque hay que recordar que es alcaldesa por la marca por la ...marcha de, de Manuel Blasco a la política nacional ⁇ y Samuel también es debutante, o sea que es una, una campaña electoral que además van a aparecer nuevos partidos que no estaban presentes en las últimas elecciones municipales y autonómicas y luego hay una serie de formaciones políticas que parecen mucho más asentadas, ¿no? como ciudadanos, eh, habrá que ver el papel del, del partido aragonés, que siempre ha sido un poco allí el, el partido que siempre ha estado entre el PP y el PSOE para gobernar. Hay muchas incógnitas y yo la verdad es que no me atrevo a decir lo que puede pasar a partir de, de las elecciones de mayo. Es muy complicado y, y veremos a ver luego los pactos. Pues, porque está claro que, que Aragón no es tierra de mayorías, que Teruel tampoco es tierra de mayorías, a pesar de que alguna vez sí que las ha sabido, pero todo yo creo que es bastante complicado y difícil de acertar a hacer un pronóstico a estas alturas. Te contestaré el día después de las elecciones. <laughs> Ese día seguro que hablamos. Santiago, antes de cederte la palabra, quería lanzar aquí varios, uh -huh. eh, varias notas que yo tenía eh, aquí a, apuntadas a, a, a lápiz. Como puntos fuertes de la legislatura, el Partido Popular siempre esgrime que llegó a, a la alcaldía, que las arcas no estaban saneadas, que había una situación muy delicada de impagos, eh, de, impagos de facturas y que han conseguido revertir eh, esa situación. También eh, apuntan como punto fuerte de su gestión podéis estar de acuerdo, ¿no? Esto es lo que ellos esgrimen. El que ha habido una. ha sido todo muy consensuado, que ha habido muchos acuerdos en los Plenos eh, y que se ha contado con que se han puesto en marcha los presupuestos participativos eh, reales, ¿no? directamente con, con los ciudadanos. No sé si compartes estos puntos. No. No. Por una esencia razón. los Presupuestos participativos de los ciudadanos ha sido un fraude total. Es decir, los ciudadanos de barrios rurales y los barrios de Teruel han hecho aportaciones y prácticamente en un porcentaje muy alto no se han ejecutado. O sea, el Partido Popular no puede presumir de la participación ciudadana. Luego, decir, también me, me preguntaba sobre el. Ellos escriben so la situación económica. Sobre la situación económica. Ah, la... La situación sí. económica. Vamos a ver. Es, cierto, es cierto que en el 2010 ellos recogieron, pues bueno, una situación económica que pues que no se ajustaba a la realidad, pero no, no la ciudad de Teruel. En toda España surgió esto y los ayuntamientos han ido progresando, y han hecho inversiones. No ese es el problema del Partido Popular. El problema es que, por ejemplo, ha habido en el capítulo seis de inversiones en el Ayuntamiento de Torre más de nueve millones y luego no se ejecutan. Hay un 21% por ciento de ejecución. Eso es lo que le reclamamos al Partido Popular de que en gestión no sabe gestionar, no ha querido saber. Pero es que aún más, es decir, dinero ha tenido del fit ha tenido dinero del asilo va a tener que devolver dos millones y medio porque se le acaba el plazo o sea no puedes esgrimir de que ha habido una, una buena gestión y que los momentos han sido difíciles pero no puede vivir toda la vida el partido popular de que han sido momentos difíciles no puede vivir de eso. Uh -huh. lo que tiene que decir qué tipo de gestión ha hecho con capítulo seis de inversión durante todos estos años? incluso me parece que ha amortizado deuda pero si tenemos la ciudad levantada cómo amortizar deuda? no nos parece, nos parece un despropósito por parte de la alcaldesa y del partido popular que se refugien y yo sé que en esta campaña su, su lema va a ser amortización de deuda pero si la amortización de deuda te viene por ley del gobierno de españa toda la amortización que tienes que hacer y te tienes que ajustar a eso. aparte de eso tienes tus capítulos de inversión Ahí es donde ha fallado. No puede ser que en un capítulo de inversión con una gestión adecuada llegue el 31 de diciembre y tengas un 21% de gestión, por no hablar del FITE que te toca devolver porque no eres capaz de gestionar ese dinero. Si no lo tienes, me callo, pero teniéndolo y que lo tengas que devolver porque no eres capaz de llevarlo a cabo, eso, no tiene, eso los ciudadanos de Teruel lo tienen que reconocer y lo tienen que valorar a la hora de tomar una decisión en el voto. Uh -huh. Como estamos tocando temas económicos, Santiago Ligros, secretario de la Cámara de, de Comercio de Teruel, igual puedes arrojarnos también un poquito de luz a este debate. Bueno, eh, yo sí que veo por las informaciones ¿no? que sí que es cierto que, que el Partido Popular ha conseguido equilibrar las cuentas del de, de ayuntamiento. Indudablemente, desde un punto de vista empresarial. Eh, en este mundo sabemos que, que el equilibrio económico es fundamental a la hora del de, de futuro y del progreso de, de la empresa o, en este caso, del ayuntamiento. También es cierto que, normalmente, eh, si hay opciones de inversión, hay que, hay que ejecutarlas y hay que llevarlas a cabo. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, yo también sí que... Eh, quería comentar que, bueno, que afortunadamente, eh, eh, como se dado el dato antes de que muchas de las cuestiones que se han sometido en el ayuntamiento se han aprobado por mayoría o por, por unanimidad, afortunadamente en Teruel eh, se hace una política habitualmente constructiva, fuera de a lo mejor de los grandes marcos. Eh, que en el, los que se mueven los partidos políticos a nivel nacional. Esto es un tema que, indudablemente, nos favorece muchísimo en, en la ciudad. Luego puede haber ajustes o discrepancias, indudablemente, como las debe de haber, sino no tendría sentido en, en, en puntos concretos o en, o en cuestiones más específicas, pero, en general, yo creo que hay una voluntad de los 21 concejales de trabajar por Teruel, de hacerlo bien y de llegar a los máximos consensos y acuerdos posibles. ¿no? Yo creo que ese es un tema que hay que valorar positivamente. Uh -huh. Yo sí que habla libros de de las mociones en pleno que se aprueban. Claro que se apro, claro que se aprueban, pero es que luego no se llega a un acuerdo no se ponen partidas presupuestarias para ejecutarlas. Sí, claro, hay en temas que el Partido Popular no se puede echar atrás porque vamos la prensa se le echaría encima, pero es que luego hay partidas presupuestarias que se deberían vincular a esas mociones. ¿Eh? para llevarlas a cabo. Entonces consenso de la mayoría de las mociones. Sí, ejecución de la mayoría de las inversiones muy poca, muy poca. Sí, yo, Esto es así. Yo, yo me estoy refiriendo a, a, a digamos, a, a, al buen espíritu. De los concejales, de los 21 concejales, sean del, del partido que sean, y sean de, del espíritu que sean, a la hora de trabajar constructivamente por Teruel, ¿no? Que yo creo que ese es un, un valor añadido importante que tenemos en esta ciudad y que, indudablemente, hay que seguir manteniendo, salga quien salga en, en, en las urnas de. De las elecciones que va a haber en mayo. ¿no? Y yo creo que eso hay que seguir manteniéndolo y eso nos da pie pues, bueno, pues a seguir creciendo, ¿no? independientemente de, de cuestiones concretas o de. Sino, yo me estoy refiriendo sobre todo al espíritu constructivo que en general hay en todo el mundo. ¿no? Sale alta de la oposición, ¿no? que también han demostrado durante, bueno, durante de, 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 estos años. Sobre todo querer trabajar por el bien común de la ciudad. ¿no? Yo creo que es una ciudad que eh, es un, un oasis, llamémoslo así, entre comillas, dentro de de lo que es la provincia de Teruel, tenemos turismo, tenemos, van viniendo empresas, se van desarrollando muy lentamente por infraestructuras, con lo cual eh, tenemos que seguir peleando porque, por seguir creciendo. ¿no? Y, y para eso es fundamental que haya buen feeling o buen rollo, vamos a llamarlo así entre nuestros representantes políticos, al fin y al cabo son los que tienen que, que tomar las últimas decisiones y, y ejecutarlas. Y sobre todo entre las administraciones, ¿no? porque aquí hay una serie de proyectos indudablemente muy necesarios para la ciudad de Teruel, que todavía están por, por plantearse y para eso es fundamental un buen entendimiento entre el Ayuntamiento de Teruel y, en este caso, el Gobierno de Aragón, por ejemplo. Que esta legislatura es verdad que en algunos casos se han puesto de acuerdo y se han impulsado proyectos muy importantes, como por ejemplo hablaba eh, del tema del asilo, ¿no? que era un asunto que estaba pendiente y que coleaba desde hace tiempo y que es importante. Quedan muchas cosas por hacer en la ciudad de Teruel, quedan muchas infraestructuras que poner en marcha. Eh, se han hecho proyectos que, que al final no han tenido el valor que se les esperaba. Me estoy acordando, por ejemplo, de Domingo Gascón, ¿no? porque en esta ciudad ciudad que reclamamos desde hace tiempo un auditorio para conciertos para hacer que no todo se tenga que hacer en el teatro marín que sea eh, otro tipo de instalaciones no por ejemplo la cámara de comercio o sea aquí no. se hacen presentaciones de libros se hacen cantidad de cosas tertulias. porque tertulias porque no está? hay no hay otras infraestructuras ¿no? que se echan en falta en la ciudad entonces por eso es importante que, que haya un buen entendimiento entre las administraciones independientemente de cuál sea el, el color político porque al final eso redunda en en beneficio del ciudadano ¿no? mm -hmm. eh, al final la gente Quiere tener una ciudad limpia, tiene, quiere tener una ciudad con infraestructuras, quiere tener unos buenos servicios y, evidentemente, eso no depende exclusivamente del Ayuntamiento de Teruel ni del Gobierno de Aragón ni del Gobierno Central, depende del trabajo de todas las instituciones. Yo decir a lo que están hablando los compañeros que el asilo precisamente lo desbloqueó la Consejera de Educación y de Cultura, lo desbloqueó ella. ¿Vale? De empresas. Es el gobierno de Aragón quien está implantando empresas en el, en el polígono y en otros polígonos de la provincia de Terol. Es quien se está implicando de verdad en llevar, en llevar estos temas. En turismo, una demanda que, que una de las recepciones de turismo que estamos recogiendo en la ciudad de Terol en estos años viene de Dinópolis. Dinópolis está y avanzando en, en, a pasos gigantados. O sea, en ese, en ese tema, con el entendimiento que estamos hablando entre Administraciones, precisamente la alcaldesa, si de algo ha pecado en estos cuatro años, es que se ha bloqueado en su despacho y no le ha abierto las puertas a ninguna Administración, tanto regional como nacional. Creo que ha sido el gran fallo, y os lo digo de verdad y con dolor para el ciudadano turulense, que es el gran fallo que ha tenido esta alcaldesa se ha enquistado en su despacho y en su grupo político y de ahí no ha salido. En vez de llegar a entendimientos con otras administraciones para que fluya mucho más la relación y la inversión, pues yo creo que ha hecho totalmente lo contrario. ¿vale? Y decir también que el Gobierno de Aragón en la ciudad de Teruel en este año eh, del FITE 15 millones de euros. O sea que el Gobierno de Aragón sí que se está implicando con la ciudad de Teruel. Uh -huh. el, arrojó un dato que del que me han pasado esta mañana el treinta por ciento de la inversión social cayó con la llegada de los socialistas al gobierno de aragón es una de las críticas que hace el, el partido popular precisamente en esta provincia vamos a ver con bueno, el tema de la caída de servicios sociales, lo que hizo la comarca es hacer un ajuste. ¿Vale? un ajuste porque le venía de unos recortes al primer año del Gobierno de Aragón. Si ahora sacamos el cómputo de todo lo que el IAS le está dando en servicios sociales al Ayuntamiento, es muchísimo más dinero que lo que dice que de los recortes de la propia comarca. Pero aún no os voy a decir más. ...con el tema de servicios sociales. El propio ayuntamiento en servicios sociales, en asistencia a domicilio, hizo un contrato con una empresa privada de 8.000 horas de asistencia a domicilio. ¿Qué está pasando? Para que veas la gestión, que yo siempre voy a la gestión. ¿Qué está pasando? Que ahora resulta que esas 8.000 horas están quedando cortas, que hay más demanda de ciudadanos que piden ayuda a domicilio. Elías le está diciendo al ayuntamiento que coja más personas, más horas, porque se las va a pagar. Pero como el ayuntamiento de Teruel con esa empresa privada tiene un contrato de ocho mil horas, no puede ampliar ese contrato. Por consiguiente, delías, del gobierno de Draón, le puede venir financiación, pero como no ese contrato lo restringió tanto en horas que ahora tiene personas que no las puede ayudar en lo que es asistencia a domicilio. O sea. ¿De qué se está quejando el Ayuntamiento de Teruel si no gestiona el dinero que le llega? Es lo mismo que con Alfite, no sabe gestionar ese dinero. Uh -huh. Yo. Eh... Bueno, eh, al hilo de lo que decía Samuel, un, un par de cosas, ¿no? Eh, hablaba de, de Dinópolis, por ejemplo. Recordemos que Dinópolis es una infraestructura que nació con un gobierno, siguió con otro gobierno y sigue ahora eh, la instalación de las empresas y la ampliación de las empresas, por ejemplo, con la Ronald. Pues eh, nació con un gobierno, siguió con otro, etcétera, etcétera, ¿no? Hay proyectos que son clave para, para el futuro de Teruel y creo que en ese aspecto pues, eh, todos los gobiernos intentan por lo menos mantenerlo, ¿no? Con más o con menos acierto. Pero yo, si me permites, ya que, que estamos aquí... Y me gustaría hacer de, de periodista en este caso me gustaría preguntarle a samuel el modelo de ciudad que, que plantea el partido socialista ¿no? yo creo que es, es un defecto que ha tenido Teruel a lo largo de los años nunca eh, se ha hecho un modelo de ciudad ningún partido político ha planteado un modelo de ciudad y quiero este modelo de ciudad y voy a apostar por él ¿no? aquí han venido cosas sobrevenidas por ejemplo las bodas de isabel no las bodas de isabel no nació de ninguna administración sino que salió de la calle de una propuesta ciudadana de una serie de gente que se implicó en ese asunto a partir de ahí pues todo el mundo ha cogido esa bandera, que está fenomenal... ...es la bandera del turismo, que va como un tiro en esta ciudad... ...yo creo que, vamos, eh, no sé si alguna ciudad de, del tamaño de Teruel... ...puede presumir de tener eh, un atractivo turístico como tiene Teruel, ¿no? ¿Qué modelo plantea Samuel, eh, aparte del turismo evidentemente... ...que va como un tiro y que tiene que seguir... ...¿qué modelo plantea el Partido Socialista? ¿Qué modelo de ciudad? Y si tiene claro ese modelo de ciudad. Que... Nosotros lo tenemos muy claro porque desde hace cuatro años... ...lo, lo venimos solicitando en el Ayuntamiento de, de Teruel... Te comento, por ejemplo, en un plan de urbanismo. Creemos que, que el plan general de ordenación urbana tiene que contemplar todas las necesidades urbanísticas de la ciudad. Tenemos que saber en qué dirección no se va a ampliar el, el plan general y hacia dónde tiene que ir el plan general. ¿Y, a, bueno, y, a, ¿y hacia dónde plantea el Partido Socialista que vaya? Porque es que el mantra del, del, del PGU siempre es un mantra que siempre se repite no, constantemente mira, en la política. Pero, pero no o sé sea, sí. cuántos cuántos ayuntamientos de Teruel han estado mira. intentando eh, reformar el Plan General de Ordenación Urbana, cuánto dinero se ha invertido, cuánto dinero se ha tirado y al final no se ha hecho. ¿Qué modelo plantea? ¿Hacia dónde tiene que crecer mira. la ciudad de Teruel? Yo sí que te puedo decir que hay más de 4.000 para hacer más de 4.000 viviendas ¿eh? en lo que es urbano ahora. O sea, eso tiene que salir a la luz sí o sí. No podemos extender la ciudad cuando tenemos, por ejemplo, más de a lo mejor diez mil metros cuadrados en el arrabal que están en solares. Le tenemos o, o en la calle Los Molinos o en, o en otras zonas de la ciudad o por ejemplo la zona de la calle Italia, el polígono sur. Todo eso lo tenemos que ocupar sí o sí. No podemos extender la ciudad más allá de luego tener solares abiertos sin que nadie se preocupe de ellos. Esa tiene que ser una solución de urbanismo. Otra solución de urbanismo que nosotros hemos propuesto en, esto, en estos meses ha sido una colaboración con el Departamento de Urbanismo del Gobierno de Aragón. Ellos fueron capaces en un año de hacer un plan de urbanismo general del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza aquí entero llevamos cuatro años para crear la oficina y todavía no se ha creado en dos años hemos tenido que dotar setecientos mil euros de presupuesto para el plan general y no ha visto la luz todavía entonces en ese aspecto sí que te puedo decir que, que nosotros nuestra prioridad es ocupar la ciudad ¿eh? y ocuparla de muchas formas en medio ambiente tenemos que hablar mucho de medio ambiente en medio ambiente tenemos que buscar zonas a jardinar zonas con árboles, zonas de descanso para, para la sociedad turolense, recuperar las laderas de por la orografía que tiene la ciudad, también tenemos que recuperar las laderas. En medio ambiente tenemos que decir mucho de la limpieza, mucho de la recogida de basuras. Claro que tenemos cosas que decir. En cultura tenemos mucho que decir. Tenemos que buscar espacios para que puedan ensayar grupos musicales, grupos de teatro. Claro que tenemos mucho que decir y tenemos nuestra constitución de lo que puede ser la ciudad. Pero en educación no entendemos que no haya un barrio sin biblioteca. Y nuestro, lo vamos a llevar en programa. Nosotros diremos barrio de la ciudad de Teruel, barrio con biblioteca. Se nos están quejando los estudiantes de la ciudad de Teruel con que llegan de las universidades y no tienen dónde ir a estudiar los fines de semana. Pues nosotros eso también lo vamos a hacer. Nosotros también vamos a intentar que los colegios. Mm. Sean colegios de barrio durante los fines de semana con puertas abiertas, donde los niños, como tú habrás jugado en tu barrio y yo en el mío, en los colegios vale pues eso es lo que queremos implantar. No podemos tener el viernes a las tres de la tarde las puertas de los colegios cerradas. Tenemos una forma y estamos trabajando en el programa. Creemos que vamos en la buena dirección, pero no es lo que el Partido Socialista cree. Es lo que la ciudad y los turolenses nos están demandando a nosotros. Esas son las aportaciones que vamos a llevar en el programa. ¿Satisfechos sí, no, yo, con yo, esta visión de sí, ciudad? Yo, sobre todo, eh, que ese es un caballo de batalla que hemos hablado aquí muchas veces, lo de, lo de intentar compactar la ciudad. ¿no? Que a veces tenemos la inercia de, de, de empezar a expandir. Eh, por todos los sitios cuando realmente lo que teníamos que intentar era de, eh, es, es, eh, conseguir que, que todo lo que hay disponible, o casi todo, porque normalmente todo va a ser imposible, pero, pero una gran parte de lo que hay disponible dentro de los límites, digamos, urbanos en la ciudad se, se, se habilite, ¿no? Para que, que luego es mucho más fácil, y mucho más eh, barato mantener los servicios y mucho más fácil generar sinergias cuando la ciudad está compactada que no cuando está dispersa, ¿no? O sea, es un tema que, que nosotros también hemos, hemos hablado siempre y sobre todo, bueno, pues Intentar hacer una ciudad amable, ¿no? Hablamos de zonas verdes, zonas que sea agradable el paseo, que, que no eh, interfieran los, los vehículos, en fin. Yo creo que todo eso el ciudadano al final es lo que también valora, ¿no? Y firmo lo de los estudios de fin de semana porque lo hemos sufrido en <laughs> 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 carne propia, que luego llega el fin de semana y no hay manera de los, cuando vienen de fuera de dónde irse a estudiar, ¿no? Eso es muy interesante también. Al hilo de todo lo que has comentado, Samuel, y perdona que vuelva yo también aquí con, con mis preguntas, me llama la atención porque precisamente eh, ese plan de vivienda del, del que hablabas, bueno, el, el responsable de esto en el Gobierno de Aragón ha sido el consejero Soro, ¿no? De hecho, un taragonesista. Eh, desde la alcaldía de Teruel siempre se se dice que, aunque el consejero Soro es una persona muy, muy cercana y con la que sí que ha habido contacto, que en realidad era mucho, sí, 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 pero poca inversión. Así como con el ayuntamiento de Zaragoza ha habido más acuerdos y ha habido más convenios, el Gobierno de de Aragón, al menos esto dicen desde la, de la alcaldía, se ha cerrado la posibilidad de, de hacer esa inversión para cohesionar el, el casco urbano y para crear un, un proyecto de, de vivienda pues, ambicioso y, y coherente no para no necesitar expandir, expandir la ciudad. ¿Compartes esta visión que tienen en la alcaldía de, de Teruel? Bueno, yo estoy de acuerdo en que no hay que expandir la ciudad, pero desde la alcaldía de Teruel al, al, al consejero Soro. Bueno yo creo que todas las puertas, la alcaldesa ha cerrado todas las puertas a cualquier, a cualquier consejero, no solamente a Soro, y cualquier iniciativa del gobierno CE, del gobierno de Aragón le ha cerrado las puertas. Te hablo, por ejemplo, del, del Museo de la Batalla de la, de la batalla de España, eh, Guerra de España, Batalla de Teruel. Cuando la gente critica, no, es que los políticos no son extraterrestres. Es que eh, en la manifestación de Madrid había muchos políticos que son alcaldes de pueblos de 100 habitantes. Sí. Y son políticos y son alcaldes de pueblos de 100 habitantes y sufren la despoblación como nadie. Entonces, a mí me parece perfecto que estéis en las manifestaciones. Me parece que además es una manera de refrendar lo que se está pidiendo, ¿no? porque al final los que tenéis posibilidad de cambiar las cosas sois vosotros, que sois los que en la institución a mí me parece fenomenal que los partidos vayan ya no me parece también que se vaya con sus símbolos políticos y con sus banderas pero sí que se estén las manifestaciones yo estoy de acuerdo contigo también pero como un ciudadano más sí sí claro, como claro un pero eso fue en Madrid en Madrid ¿No? fue así pero en Valencia no bueno mmm, puede ser pero Oye, ¿hay el peso de suscribir al pacto de Teruel porque hasta ahora de momento no ha habido ningún eh, comunicado oficial al respecto. Se lo están pues pensando, bueno, están trabajando. Tendrá que hacer las gestiones, pegamos, más pacto por Teruel que ha hecho el Partido Socialista durante todos estos años. No ha hecho ninguno. No, pero ningún. me refiero al pacto de Teruel, no al pacto por Teruel, como apuntaba antes Chema. Ya, ya, bueno, Esperaremos pues van a, a, a gestionar y veremos a ver en qué, en qué queda todo. Pero si ha habido algún partido que, que luche por Teruel y por la ciudad de Teruel y por la despoblación, desde luego, ya os he dicho anteriormente, todos los, todos los, todo lo que está haciendo el Partido Socialista va a ser el Partido socialista quien esté, ha estado apostando por esta provincia, está apostando por el tema de la minería en el Bajo Aragón, creando empresas allí ¿eh? y en, y en las cuencas mineras. Y si hay alguno que está haciendo algo de verdad y en serio en serio, no solamente de palabra y en los medios de comunicación manos en la obra, ese es el Partido Socialista de Teruel. Muy bien, con estas palabras de Samuel Morón, portavoz al Ayuntamiento de Teruel por el Partido Socialista, nos despedimos gracias Samuel gracias, por ti, acompañarnos señor. hoy Chema López-Juderías del diario Teruel, gracias, gracias, gracias. y Santiago Lígros de la, de la Cámara de Teruel gracias a los tres y a ustedes gracias por habernos seguido hoy recuerden que la semana que viene volveremos con una nueva tertulia de Aragón hablando claro en Teruel, no faltan a la cita